Podía haber dicho Isabel Díaz Ayuso que dará la del pulpo a Sánchez, Begoña y Compinches. Pero yendo adelante, a Feijó y al resto de la Junta Directiva Nacional del PP se cortó un poco. Y tras manifestar su plena disposición a comparecer ante la Comisión de Investigación sobre las mascarillas que el PSOE ha montado en el Congreso de los Diputados, se limitó a anunciar que les cantará lo más grande, en otras palabras, que le restregará por la cara, que son el partido más corrupto y putero de Occidente, que se lo llevaron crudo aprovechando, que eso es muy grave, el sufrimiento de la ciudadanía española en los meses atroces de la pandemia de coronavirus, y que están implicados en el millonario mangazo, desde presidentes autonómicos socialistas a ministros anchistas, pasando... Por la mujer del jefe de la banda. El mismo día en que nos enteramos de que el novio de Ayuso se querella contra la fiscal jefe de Madrid por revelación de secretos, delito todavía castigado con cárcel en nuestro Código Penal, nos enteramos también de que la firma de Begoña Gómez, su firma, aparece en un documento avalando una UTE que fue beneficiada con un contrato de 7 millones de euros por el gobierno que preside su marido. Y que uno de los accionistas de la UTE, Carlos Barrabés, montó después el máster que dirige la Gómez en la Universidad Complutense y donde todos los alumnos licenciados, a diferencia de la directora, pagan la friolera de 7.000 euros. Por Barba. La primera pregunta es: ¿qué pinta la esposa del presidente del gobierno ayudando a compañías privadas a conseguir adjudicaciones y contratos del gobierno? Pero el asunto va mucho más lejos. Esto no es una cuestión de estética, de buenas formas y de buen estilo. Esto es un caso de juzgados por tráfico de influencias, con toques de prevaricación y con abuso de poder, presuntamente. Gómez, de 49 años, casada con Sánchez desde 2006 y madre de sus dos hijas, vio que su marido se saltaba la ley a la torera, enchufaba a sus amigotes y entraba a saco en las instituciones y debió pensar que todo el monte es or orégano. Si él lo hace, ¿por qué yo no? Y se convirtió en lobista. Pues todo esto que les estoy contando... No existe en esa radio-televisión española que pagamos los contribuyentes, ficha a broncano con un sueldo como el de Mbappé y solo sirve a Sánchez. Tampoco existe en las cadenas y medios afines al régimen, que son casi todos, en otros tiempos no muy lejanos, el Zote Pachi López, el Macarra Oscar Puente, la Tolondrada Pilar Alegría, la Brunete Pedrete Periodística y el resto del Orceón Progre hubieran puesto sordina al pringoso asunto, pero tal como se las están gastando los digitales libres, y gracias a las redes sociales y a que algunos políticos de centro derecha han decidido morder lo de Bego, la Alegre, lobista socialista, no lo tapa ya ni María Santísima.